Gracias por venir a buscarme. Es un placer. ¿Sabes dónde está Diana? Salió temprano, dijo que tenía algo que hacer. Me imagino que es algo muy importante. Quiero que me digas ahora mismo de qué se trata. ¿Pero por qué te enfadas tanto, mujer? Porque encontré estas facturas. De un abrigo, de un vestido de $800, de un abrigo de 1,400 y unos zapatos de 600. Y mi hija nunca ha gastado en esas cosas. Bueno, mamá, pero no sé por qué te pones así. Ella dijo que lo iba a regresar, ¿no? Tú sabes dónde está. Dímelo. Mamá, seguramente se fue a ver con el tipo ese de la vez pasada. ¿Cuál tipo? Luciano Alvarado. Ahora sí hay uno disponible. Bastante caro, pero supongo si ha esperado tanto, debe de ser urgente. Sí, es urgente. Necesito llegar cuanto antes a Miami. Esto es muy extraño. ¿Extraño? Su tarjeta ha sido bloqueada, señor. Pero vamos a intentarlo de otra forma. ¿Me permite su ID? Sí. ¿Usted es Martín Méndez? Sí, claro que sí. Pues no es lo que dice la computadora. ¿Tiene otro documento que demuestre su identidad? ¿Dónde está Martín? ¿Lo viste? Se fue muy temprano al aeropuerto. Traté de convencerlo de que era una locura, pero quería ir a ver a Antonio. Pues ojalá no le suceda nada malo. Verónica Baeza me llamó esta mañana. Nos va a ayudar a localizar a los compañeros que faltan. ¿Verónica, la hermana de Samuel? Me va a hacer una entrevista para que le explique la idea de lo que queremos hacer. Y la va a poner en el noticiero. Perfecto. Me voy al restaurante, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué llegaste tan tarde anoche? Me quedé trabajando esta tarde y me retrasé. ¿No tiene otro ID, señor? No, no, está bien. Ahora veo qué hago, gracias. La vida y te la puedo quitar cuando quiera. La vida de Martín Méndez me pertenece. ¿Dónde está mi mamá? ¿Tu mamá? Tu mamá me pidió que te cuidara un rato, mi amor, porque tiene muchas cosas que hacer. Por eso me prestó su auto para dormir. A decir verdad, hace mucho tiempo que no duermo en mi casa. Mi amor, ¿tú te sabes el teléfono de tu mamá o el de tu casa? Me lo sé de memoria. Y la dirección también. La fecha de nacimiento de toda mi familia. En inglés y español. Me imagino que Diana no ha llegado todavía. Ezequiel Alvarado. Pero qué gusto verte, hombre. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Han sido años, ¿verdad?
décadas. ¿Qué, quieres un café, agua, algo? Bueno, si fueran las 10, te pediría un whisky, pero... No, estoy bien, gracias. Bueno, cuéntame. ¿Qué es lo que te trae por estos lados? Me he estado acordando de ti por tu hija. De hecho, bueno, le conté algunas anécdotas de nuestro tiempo de estudiantes. No entiendo a lo que te refieres, que... ¿Por qué mi hija? Bueno, fue a verme al banco. ¿Mi hija fue a verte? ¿Para qué? No me digas que no lo sabías. No tenía idea. No me ha dicho absolutamente nada. Lo que me importa es que trates de quitarle la carga de trabajo a mi papá. El pobre está muy estresado. Sí, Anita. Cualquier problema me mandas a los clientes a mí. Todo este asunto de Martín Méndez lo tiene especialmente nervioso. Sí, y acuérdate de mi orden. Lo quiero lejos. Ok, adiós. Perdón, Sofía, pero esta empresa sin mi padre o sin mí no funciona. No, no te preocupes. ¿Qué problema tenías? ¿Hablaste de un Martín? Sí, un empleado de mi papá que resultó ser un traidor. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Nada que nos importe para nuestros negocios. Además, ya está solucionado. Lo echaron de la empresa. ¿Cometió un error grave? ¿Por qué no mejor me dices si conseguiste el informe de los bienes de tu marido? Futuro marido, Luciano. Todavía no me he casado con él. Baja los pies de la mesa. ¿Se van de viaje? Los dos, a Miami. ¿Estás loco, Federico? Eso es precisamente lo que la psiquiatra quiere. Nos está tendiendo una trampa. Hablé con Tania y me dijo que esa loca secuestró a su hijo. ¿Cuál psiquiatra? Nadie. Espero que no sea la mía, ¿eh? A ver, Miguel Ángel, ¿por qué no te sales que estoy hablando con tu mamá y quiero hablar con ella a solas? Uf, qué miedo, ¿eh? Quiero que detengas a quien hayas contratado para liquidarla. Tú mismo me pediste que la callara. Esa mujer tiene mucha información que darme acerca de mi hija. Yo solo espero que cuando lleguemos no sea demasiado tarde. Detén esto ahora mismo, Antonio, por favor. Mira que toda la policía de la Florida te anda buscando. Si te entregas ahora va a ser mucho mejor para todos. Dile que mi hermano trabaja para la policía. Y son muy eficaces para encontrar a las personas. ¿Te puedes callar, idiota? ¿Supieron algo? Entiéndelo. Yo no me voy a entregar ni le voy a hacer nada malo a tu hijo. Solo lo vas a tener cuando Samaniego venga a buscarlo. Hola, llamo por el puesto que están ofreciendo. Sí, sí, yo trabajé como diseñadora para Laurel Castre. ¿Qué pasó, Martín? Ezequiel bloqueó todo. Mis cuentas, mi pasaporte, mi ID. No tengo nada, Mariana. Lo siento, Martín. Si de verdad lo sientes, necesito que me lleves a Miami. ¿Qué? Sí, es que no sé manejar. Y tengo que ir a salvar a Antonia antes de que cometa una locura. Veo que no hablas mucho. Pero conmigo no deberías tener miedo de hacerlo. Aparte, me la he pasado muy bien contigo. Claro que sí, me hablaras más de ti, quizás. Pues... Luciano, debiste haberme dejado pagar la cuenta. No. De ninguna manera. Tú eres una clienta. Y a nosotros nos gusta atender muy bien a nuestros clientes. Entonces, ¿van a aceptar mi propuesta? Voy a ser muy sincero contigo. Aunque mi padre tenga fama de inescrupuloso, a él no le gusta jugar con temas legales. ¿Y a ti?
Yo no soy el que toma las decisiones sobre las cuentas grandes. Pero supongo que por ser más joven, eres más audaz que tu papá. No sé por qué tengo la sensación de que me quieres comprar con ese coqueteo. Créeme que no necesito coquetear contigo. Tengo más de 10 millones de dólares para comprarte. Perdón, es mi padre. Hola, papá. ¿Estás con esa mujer? Sí, la tengo aquí enfrente, a Sofía Reyes. Mándale saludos. Y te manda saludos. No quiero que le des ninguna información a esa mujer. Ni tampoco que acepte ninguna de las propuestas que conversamos, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Te está mintiendo, hijo. Esto es una trampa. La única forma de llegar donde está Antonia es manejando. Sí, estás muy enamorado de ella, ¿verdad? Por fin te encuentro, hermano. Claro, tarde o temprano ibas a venir a buscar a tu amorcito a su casa, ¿no? Salvador, yo... Mira... Es un placer volver a encontrarme contigo, Martín Méndez. Lo conseguiste, Salvador. Por fin me tienes. Ahora terminemos con esto rápido. Dispara el arma. Salvador, por favor, no lo hagas. Me voy a acercar un poco para que te sea todavía más fácil acertar. Martín, detente o te va a matar. No creo que lo haga. Porque disparar por la espalda es mucho más fácil que disparar a alguien que te mira a los ojos. Lo siento, hermano, pero mi trabajo depende de que yo te lleve con mi jefe. Ya me tardé demasiado. Entonces dispara. Dispárame como lo hiciste ayer. Aunque no es igual cuando se hace de frente, ¿verdad? Para mí eso no es ningún problema. Entonces aprieta el gatillo y listo. Pero te advierto, nunca te olvidarás de estos ojos. ¡Ya cállate, Martín! ¡Ya cállate! Mis ojos te perseguirán toda la vida, Salvador. La mirada de una víctima antes de morir no se te borra jamás. Te lo juro. Por eso los asesinos prefieren matar por la espalda o a gente que está dormida, sin mirar a la cara de sus víctimas. Porque los rostros de los asesinados se convierten en fantasmas. No te me acerques, Martín. Martín, por favor, detente. Dispara y mátame. Yo me voy a ir a un lugar mucho más tranquilo a descansar que este infierno en el que tú te quedarás. Con mis ojos siempre mirándote. Yo estoy muy ocupada, señorita. La verdad es que no tengo mucho tiempo para atenderla. ¿En qué puedo ayudarla? Señora, por favor, necesito su ayuda. Usted es la única persona que conozco en Miami. No tengo a dónde más acudir. Mami, voy a hacer una ensalada. ¿Qué está pasando? Regresa a la habitación de inmediato. Espere. Yo a usted la conozco. ¿Usted es la esposa de Ezequiel? Salga de aquí, señorita. Nosotras estamos muy ocupadas. ¿Usted? ¿Usted era la dueña del colegio San Gabriel donde ocurrió la matanza? ¿Usted es Laura Cruz? ¿Y está viva? ¿Está viva?